conocer la información del clima para que haga sus planes, porque ya es viernes, ya arrancamos con este finecito de semana y es muy importante pues mantenernos informados de las condiciones del clima para saber qué es lo que nos espera para estos próximos días. Y es que, bueno, las temperaturas sí estarán muy, muy frías para estos días, así que hay que tomar nuestras debidas precauciones, por favor. El día de hoy, como temperatura máxima, alcanzamos 19 grados Celsius y se eleva la temperatura en comparación a la del día de ayer, pero de igual manera seguimos registrando temperaturas frías, más porque el cielo se mantiene nublado completamente y continuamos con esas probabilidades muy altas de precipitación, así que tómelo, por favor, a consideración. Lluvias en diferentes puntos de la ciudad son las que se han estado presentando hasta el momento, pero continuarán así las condiciones el resto de esta tarde, incluso para la noche, que baja la probabilidad, pero se encuentra presente. La velocidad de viento, ojo, porque al momento se mantiene, de ligera a moderada, pero conforme avance la tarde y noche, estas velocidades de viento irán en aumento considerable, alcanzando ráfagas de incluso entre los 35 y 45 kilómetros por hora, pero con ráfagas ocasionales que superen hasta los 65 kilómetros por hora. Así que mucho cuidado con estas velocidades de viento, súmele las calles húmedas y mojadas de Ciudad Juárez, los baches, la mala infraestructura. Bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de conducir, por favor, para estos próximos días. Por la noche cae la temperatura hasta los 6 grados con sensación térmica seguramente más baja, así que ojo con esta temperatura para el día de hoy en Ciudad Juárez. También para el día de mañana, bueno, bajará la temperatura nuevamente, colocando el termómetro por la tarde, en los 16 grados y por la noche baja los 2 grados. Ya mantenemos un cielo soleado con muy baja probabilidad de precipitación durante la mañana, que irá desapareciendo conforme avance la tarde y noche. Velocidades fuertes también para el día de mañana, para que lo tome a consideración. Ráfagas en su mayoría moderadas, pero sí pudieran acelerarse un poquito más, mayormente entre los 30 y 40 kilómetros por hora. Ahora, si bien usted piensa viajar a Chihuahua capital o nos ve desde la capital del estado, hay que tomar precauciones porque en Chihuahua capital también se registran temperaturas bastante frías. Máximas para el día de hoy de 26 grados, mañana en 21 grados y las mínimas irán en descenso. 7 grados para el día de hoy y mañana caemos hasta los 4 grados. Mucho frío, hay que abrigarse muy bien, tome infusiones calientes y no hay que olvidarse de sus mascotas si las tiene en el exterior. Búsqueles un lugar que les pueda proporcionar calor porque sí, sin duda alguna, las temperaturas estarán muy frías para este fin de semana. Hasta aquí la información del clima, no le cambie, continuamos con más aquí en Buenos Días Juárez. Yeah, yeah, yeah.